Tranquilo. Ok, ¿cómo estamos por ahí? Vamos a ver si me indican. Estamos bien, se va a cobrar tiro libre entonces para el equipo de Piedades Sur de San Ramón. Acá haciendo ajustes, se viene el tiro libre. Estamos bien con el audio. Ahí me indican. Estamos al 100%, se va a cobrar tiro libre a favor del equipo de Piedades de San Ramón. Allá se va a venir, va a ser el número 20 quien dispara. El balón se estrella en la barrera, se va a escapar por la raya final para un saque de esquina. Wilson Suárez fue el cobrador. Ahora sí, listo. Muchas gracias ahí a don Melvin Carmona, que nos está colaborando con nuestro audio. Así que muchísimas gracias. Se va a cobrar tiro libre, digo saque de esquina. Allá el balón, Miguel Corrales despejando, hace lo mismo Justin Castro. El balón se va a ir por la raya lateral para un saque, saque de banda a favor del equipo de Piedades Sur de San Ramón. El saque de banda que es de bar y restaurante Dunas. Allá se vuelve a ir el balón por la banda lateral, se cobra nuevamente el saque. Saludos, don Lencho, nos dice José Luis Quesada, Solórzano Cola, saludos. Ahí está el guardameta del equipo de Piedades Sur de San Ramón, que les comentaba, es familiar de Dani Carvajal, guardameta que hizo su carrera con San Ramón, con el Deportivo Saprissa a nivel nacional y que ahora creo que está en China. Así que es familiar este muchacho joven, ese que tenemos en cámara, el guardameta del equipo de Piedades Sur de San Ramón. Saliendo el equipo de San Juan, allá con la pelota, Jerick Salazar mete en balón hacia adelante. Va a llegar el balón allá fácil a dominio del guardameta Luis Carlos Carvajal, que sale jugando ahí con el número 4, Dani Rojas. Ahora meten balonazo hacia adelante. Allá va a salir el vecino Luigi Araya. Se deja la pelota. Luigi se prepara para hacer su saque de manos. Lo hace buscando a Emanuel Martínez. Allá Jerick Salazar. Salazar entregando más atrás hacia su guardameta. Luigi Araya. Ahora salen allá por aquel costado izquierdo. La están perdiendo. La está ganando el equipo de Piedades. El balón se va por la raya lateral para un saque. Saque de banda, el saque de banda de Taller Mecánico Barquero Pequi. Allá se cobra nuevamente para el equipo de Piedades Sur de San Ramón. Allá meten balonazo al área y pito por parte de Rolando Sánchez. Hay saque para el equipo, más bien el tiro libre para el equipo de San Juan de Sarchí. Estamos 0-0. En el tiempo, tiempo de soda y cafetería rústica, dice ya 10 minutos, 10 minutos en Japón es que está Dani Carvajal. Muchísimas gracias a Juan Carlos Alfaro. Allá sigue el equipo de Sarchi despejando la parte baja de Piedades. Acá la está buscando este Wilson Suárez, enviando balón hacia adelante, buscaba ya precisamente a Gustavo Paniagua. Ya sale rechazando con todo Marco Aguilera. Ahí están pidiendo otro balón, el balón se escapó por la raya acá afuera de la cancha de San Juan. Así que se va a cobrar ahora el saque de bandas, va a ser precisamente Suárez en el equipo. Acá se viene a jugar, acá la buscaba Emanuel Martínez. Y se va a cobrar el saque de banda ahora para el equipo de San Juan. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por la sintonía futboleando y más con el fútbol de la región 21 de Occidente. Fútbol de la tercera división aficionada del INAFA frente a la pelota. Marco Aguilera de la dinastía de los Aguilera. Por cierto, Brandon anda acá en el país.
Ayer jugaron 2-2 Costa Rica y Colombia Sub-23. Allá se pita por parte de Rolando Sánchez. Así que les brindamos nuevamente la formación del equipo visita Piedad de Sur de San Ramón. Número 1, Luis Carlos Carvajal. 11, Luis Morales. 5, Luis Valverde. 2, Kevin Ávila. 10, Kevin Arroyo. 21, José Lobo. 6 para Carlos Arguedas. 20 para Wilson Suárez. 4 para Dani Rojas. 19, Giancarlo Palacios. 12, Gustavo Paniagua. 18, Isaac Corrales. La formación del equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Ahí meten balonazo de profundidad que la busca precisamente Justin Castro. Sigue Castro allá, la hacen corto para Javier Chávez. Se viene el remate por parte de Chávez. El guardameta Luis Carlos Carvajal. En dos tiempos se deja la pelota. El equipo local San Juan de Sarchí, que es dirigido por Cristian Zamora Rodríguez. Salió con su guardameta número 1. Allá ataca el equipo con Palacios. Viri recortando precisamente en el equipo sanjuaneño. Miguel Corrales envía el balón por la raya final para un saque de esquina a favor del equipo visitante de Piedades Zurra. Y cuando la intentaba el experimentado Giancarlo Palacios, ahí viene el balón al área, de cabeza está rechazando la parte baja sarchiseña, precisamente con Marco Aguilera. Saliendo ahora el equipo sarchiseño con Emanuel Martínez. Viene Martínez buscando allá Javier Chávez. Chávez allá enviaba hacia atrás. Está quitando el equipo de Piedades. Hay falta, se pita y es a favor entonces del equipo de a favor del equipo de Piedades. El equipo sanjuaneño que salió con su guardameta número 1, Luigi Araya. 23, Miguel Corrales. 20, Marco Aguilera. 15, Jerick Salazar. 19, Justin Castro. 11, Leonardo Campos. 6 para Steve Barrantes. 10 para Manuel Martínez. 21, Jason Paniagua. 8, Jorge Barrantes. 9, Javier Chávez. La formación de Cristian Zamora en el equipo de San Juan. El refere principal es Rolando Sánchez Barbosa. Recordemos que en esa categoría no se juega con asistentes, así que es el referee Rolando Sánchez quien tendrá entonces que estar muy atento para poder llevar de la mejor manera el juego, ya que no cuenta con asistentes. Allá saliendo el guardameta del equipo de Piedad del Sur, la está ganando el equipo sarchiseño. Allá con Justin Castro, ahora meten el balón de profundidad. Allá la busca el equipo de San Juan. Viene balón al centro, muy pasado. Se va acá por este sector derecho. La está recuperando el equipo de Piedades. Allá por intermedio de Kevin Ávila, meten balón al área. El equipo de Piedades con Palacios. Ahí llega a presionarla Chávez. Nuevamente el balón para... Y se viene la tarjeta amarilla para Javier Chávez. Se gana entonces la tarjeta amarilla Javier Chávez. Chávez. Ahí. Así que se va a cobrar ahora tiro libre a favor del equipo de Piedad del Sur de San Ramón. El tiro libre de Super La Esmeralda. Esta transmisión que llega gracias al patrocinio de Soda y Cevichera Daica, Licorera Sabor Super La Esmeralda, Soda y Cafetería Rústica, también de Fábrica de Mecedoras Los Cuyos, Abastecedero de Dunas, Taller Mecánico Barquero Pequi, Restaurante Bar y Restaurante Dunas. Son los patrocinadores de la transmisión de Futboleando y Más el día de hoy acá en la cancha de San Juan de Sarchi. Balón retrasado, allá la busca Chávez, tiene que salir Luis Carlos Carvajal a despejar a como haya lugar ahora de cabeza. Ahora sí, vamos a ver, ahí está Jorge Barrantes Zamora quejándose de un golpe, me parece que fue uno de sus propios compañeros que ahí sufrió ese golpe. Así que se va a cobrar tiro libre para el equipo sarchiseño. Tenemos 16 en el tiempo de juego de Bar y Restaurante Dunas.
Marco Aguilera hizo divisiones menores en Liga Deportiva Alajuelense, nos dice Juan Carlos Alfaro Esquivel. Así que muchas gracias. Allá sale Luigi de su marco. Allá está recuperando el balón el equipo de San Juan de Sachi cuando salió. Ahora hay falta. Y se viene la tarjeta amarilla para el jugador del equipo de Piedades. Así que se hubo tarjeta amarilla para el jugador de Piedades Sur. Me parece que fue el número 5, Luis Valverde, el tarjeteado. Y se va a reanudar con un tiro libre allá buscando a Javier Chávez. Allá cubre bien la pelota Chávez. Va a ganar línea de fondo. Allá sigue Chávez con la pelota. El goleador Chávez. Allá la está quitando el equipo de Piedades Sur de San Ramón. Allá cubriéndola. La pelota se la están quitando. Vuelve a quedarle el equipo de Piedades. Vuelve a rechazar ahora el número 6, Steve Barrantes. En el equipo de San Juan meten el balón allá de profundidad, la está ganando Chávez, viene el equipo de San Juan, balón al centro, muy pasado la pelota, la va a recuperar Emanuel Martínez, la mete al área, Giancarlo Palacios allá una, dos veces, sin darle a la pelota con Allá viene disputando la pelota el equipo de Piedad del Sur por intermedio de Giancarlo Palacios. El balón se va por la raya final. Ahí saque de esquina, me parece, para el equipo de Piedades. Ahí no logró darle con contundencia el jugador del equipo de Piedades. Se confiaron los jugadores de San Juan y no atacaron al jugador del equipo de Piedades. Se va a cobrar el saque de banda. El saque de banda es de fábrica de mecedoras Los Cuyos. Allá se va a cobrar el saque de banda para el equipo de Piedades. Se va a venir remate allá a Marco Luigi. Se tiende y no logró hacer contacto con la pelota que se escapó por la raya final para un saque de saque. Saque de puerta. El saque de puerta es de restaurante Enrolato en Sarchi Norte. Allá está sacando el equipo. Es Jerick Salazar. Ahí le llegan a la marca, le quitan la pelota. Y viene el equipo allá con Suárez. El equipo de Piedades la está recuperando Emanuel Martínez acá con Jerick Salazar. Muy largo, se va por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo de Piedades. Gustavo Paniagua. Entregan balón ahora para Dani Rojas. Rojas cambia de sector allá, sector derecho en relación al ataque del equipo de Piedades. Allá la está regateando, ahora meten balón al centro, le va a quedar acá a Kevin Ávila. Está en posición adelantada, dice Rolando Sánchez. Se va a cobrar entonces a favor del equipo de San Juan. Allá Jerick Salazar en una bonita jugada, ahora le está perdiendo, está recuperando el equipo de Piedades. Se va a venir el remate allá en un contrario, la vuelve a recuperar Emanuel Martínez, que sale jugando precisamente con el Jason Paniagua. Se disputa el balón allá en ese sector derecho. El balón se va por la raya lateral. Ahí saque, saque, saque de manos, dice don Rolando Sánchez, el referee principal del juego. Y es a favor del equipo de Piedad del Sur el saque de banda de licorera Sabor. Allá viene el equipo de Piedad del Sur de San Ramón. La metían al área, está rechazando precisamente Steve Barrantes. Ahora la pelea Javier allá con Palacios. La está ganando Palacios. Viene el equipo de Piedad del Sur rechazando ahora de cabeza Jorge Barrantes. Vuelve a quedarle el balón al equipo de Piedades. Gustavo Paniagua remataba. El balón se va por la raya final para un saque de puerta. El saque de puerta es de Super La Esmeralda. Ya sacó Luigi Araya. El balón allá lo están perdiendo. Lo están entregando para Palacios. Palacios ahora para Wilson Suárez. Viene el pequeñito Suárez. Le llegan a la marca. Logra entregar para Palacios. Sale Miguel Corrales de amplia experiencia. Rechazando ahí en la parte baja del equipo de Sarchi. Otra vez Miguel Corrales. Vuelve a quedarle ahora el balón al equipo de Sarchi. Leo...
Leo, precisamente Leo Campos. Ahora con la pelota, precisamente Marco Aguilera. Aguilera buscando allá Javier Chávez. Va a ganar línea de fondo. Viene balón al centro. Recortando precisamente Dani Rojas, enviando el balón por la raya final para conceder saque de esquina. El saque de esquina es para el equipo azul, el equipo de San Juan Fútbol Club, San Juan de Sarchí. Viene Emanuel Martínez a cobrar el saque de esquina. Viene balón elevado al área. Luis Carlos Carvajal, guardameta del equipo de Piedades, rechazando a doble puño. Ahora es acá Wilson Suárez, que se viene en contraataque. Contraataque el equipo de remate. Suárez, gol. Gol del equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Wilson Suárez llegó cerrando la pinza al segundo palo y anota el primero para Piedad del Sur de San Ramón. El marcador. Marcador de soda y cevichera Daica. Dice 1 para el equipo de Piedad del Sur de San Ramón, 0 para el equipo de San Juan Fútbol Club de Sarchí. En el tiempo de juego de licorera sabor, dice ya 23 minutos de esta primera parte. Se abrió el marcador acá en la cancha de San Juan. Wilson Suárez. Este Wilson, que tiene su recorrido también en el fútbol. Allá viene atacando el equipo de San Juan, de Sarchí. Balón que trata de controlarlo Leo Campos. Viene Campos ahora allá con la pelota. Va a meter balón al centro. Ahí sale el balón. Fue desviado por parte del equipo de Piedad del Sur. Se viene el saque de esquina. Va a ser Emanuel Martínez. Emanuel Martínez a cobrar el saque de esquina. Viene balón elevado. ¿Quién llega ya? Precisamente Palacios. Giancarlo Palacios envía nuevamente el balón. O más bien fue el sarchiseño quien lo envió para un saque de puerta. El saque de puerta es de Taller Mecánico Barquero Pequi. Hablábamos de Wilson Suárez, el anotador del gol del equipo de Piedades. Este pequeñito que tiene su trayectoria, jugó con Sarchí también. En el equipo de la Asociación Deportiva Sarchí, jugó con Palmares en la Liga de Ascenso, así que es un jugador bastante habilidoso, rápido. Este Wilson Suárez, que llegó cerrando ahí el segundo palo para poner el 1-0 a favor del equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Se va a cobrar ahora el saque de manos a favor del equipo de... Ahí le daban la mano al defensor del equipo de San Juan, Steve Barrantes, cuando intentaba rechazar. Se va a cobrar entonces un tiro libre. Tiro libre de Bar y Restaurante Dunas. El tiro libre para el equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Está precisamente Wilson Suárez frente a la pelota, también Isaac Corrales. Barrera de 5, coloca ahí Luigi Araya. Ahí está precisamente Rolando Sánchez dando indicaciones a la barrera del equipo de San Juan Fútbol Club Sarchí. Se viene el tiro libre, está Suárez. Parece va a ser el que la va a golpear. Viene Wilson Suárez, allá el balón se estrella en el vertical. Se salvó el equipo de San Juan. Allá tratando de salir, llegan a presionarla, la quita bien Steve Barrantes, se mete balón hacia adelante. Allá de cabeza está rechazando Dani Rojas, vuelve el equipo de San Juan. Ahora estrellan el balón en Kevin Ávila, se va por la raya lateral para un saque de manos para el equipo. Ahí ya se cobró, está con la pelota precisamente el jugador Josué Lobo. Ahora y pito por parte de Rolando Sánchez. Se va a cobrar tiro libre para el equipo sanjuaneño. Ahora meten Barrantes allá hacia adelante buscando a Justin Castro.
no hay falta. Ahora rechazando Gustavo Paniagua, enviando balón hacia adelante. Ahora está deteniendo la jugada acá don Rolando Sánchez. Ahí todo mundo le reclama la acción. Ella se reanuda el juego, balón en el centro del terreno de juego. Hubo una falta, es a favor del equipo de San Juan. Emanuel Martínez allá con Marco Aguilera, viene Aguilera. Ahí con la marca de Josué Lobo, ahora abre allá donde está corriendo precisamente Jason Paniagua. Viene el equipo de San Juan, entrega nuevamente para Marco Aguilera. Allá llega precisamente Miguel Corrales. Con la pelota el equipo salchiseño ya tratando de ganar línea de fondo. Viene balón al centro. Javier Chávez se da la vuelta. Remata. ¡Gol! De San Juan Fútbol Club Sarchi. José Javier Chávez. El goleador, el depredador, el killer del área. Se hace presente y pone el empate 1-1 en el tiempo de fábrica de mecedoras Los Cuyos. El tiempo dice en 28 minutos de esta primera parte. Se empató el juego sensacionalmente por Javier Chávez. Saludo para Chelis Chávez ahí que... El señor padre de Javier, quien tenemos la oportunidad de mirarlo muy a menudo, ahí en Naranjo. Así que siempre lo comentábamos con Javier Chávez. Ahora hay una falta. Que siempre que voy a narrar el partido donde juega Chávez, siempre anota. Es un dato curioso. Pero es que es un gran jugador, muy bueno Javier Chávez ahí en el área. Así que se empató. Se empató el juego y busca el segundo el equipo de San Juan de Sarchí. Ya saliendo, le llega a la marca precisamente el equipo de San Juan. Se va por la raya lateral, lo cobra rápidamente. Ahora viene el balón que lo busca acá precisamente. Es Jorge Barranco. Hacia adelante. Allá dominando la pelota Leo Campos. Campos entregando para Martínez. Martínez abre allá para... El jugador sanjuaneño, viene balón al área muy alto, no llegó a hacerle contacto Justin Castro a la pelota. Allá cuando era Jerick Salazar. Aquí se va a cobrar un tiro libre. Allá con la pelota el equipo de Piedad la está recuperando. Marco Aguilera ataca. El equipo sanjuaneño entregan allá para Martínez al centro. Era penal. ¿Qué pasó? Era penal, lo derribaron dentro del área. Y no lo pitó Rolando Sánchez. Ahora meten balón allá al área, rechazando el equipo. Ahí está recibiendo la atención el jugador del equipo de Sarchí, Justin Castro. Ahí recibiendo de Zamora, Óscar Zamora. Quien fuera guardameta ya en los 90s del equipo de la Asociación Deportiva Valverde Vega, ya está poniéndose de pie. Justin Castro. Así que se va a reanudar el juego. Era clarísimo el penal, nos dice Melvin Carmona. Así que hay minutos de hidratación. Estamos 1-1 acá en la cancha de San Juan de Sarchí. Recibiendo ahí los jugadores cuando ya hay algunas gotas. Desde arriba también nos van a mandar la hidratación. Así que vamos a ir acomodando esto por aquello que llueva. Cubrir acá un poco. Nuestro equipo. Sí,
Así que estamos uno por uno. Abrió el marcador el equipo de Piedad del Sur de San Ramón con Wilson Suárez, número 20 del equipo de Piedad del Sur. Empató José Javier Chávez, número 9 del equipo de San Juan Fútbol Club Sarchí. Así que estamos uno por uno aquí en la cancha de San Juan de Sarchí. Ya está llamando a jugar don Rolando Sánchez y Barbosa, el referee principal del juego. Ahí se cobra entonces el saque de manos para Marco Aguilera. Marco Aguilera para Emanuel Martínez. Emanuel Martínez entregando allá para Jorge Barrantes. Viene el equipo de San Juan metiendo balón al área. Allá Chávez no logró hacer contacto con la pelota. Empiezan a caer algunas gotitas. Allá el balón en el centro del terreno de juego. Viene el equipo con Jerick Salazar. La está perdiendo. Allá le llegaron 2-3 a la marca. Ahí la sigue peleando Jerick Salazar. Dice que es a favor del equipo de Piedades. Y vamos a abrir entonces, porque parece que la lluvia se va a hacer presente. Allá nuevamente el equipo de San Juan rechazando. Y viene allá el equipo de San Juan enviando, buscando acá a Emanuel Martínez. Viene Martínez peleando la pelota precisamente con Gustavo Paniagua. El balón se va por la raya lateral. Hay saque de manos que va a cobrar precisamente Jorge Barrantes en el equipo de San Juan de Sarchí. Ya llegó Palacios quitando la pelota. Sigue el número 19, Palacios, de gran experiencia, Giancarlo Palacios, en San Ramón Palmares. Aquí hay mucho jugador que ha estado en Liga de Ascenso, también en equipos de tercera división del INAFA. Allá con la pelota, buscando precisamente a Gustavo Paniagua. Viene Paniagua enviando balón hacia adelante. De cabeza está rechazando precisamente Jorge Barrantes. De gran labor, bastante labor ha tenido Barrantes. Allá balón para Marco Aguilera en el centro del terreno de juego. Ahora busca a Emanuel Martínez. Viene Martínez con la pelota, mete balón al área. El guardameta Luis Carlos Carvajal sale, se deja en la redonda y se prepara para el saque de puerta. Luis Carlos Carvajal, que decía que es familiar de Dani Carvajal. Es hermano de Dani Carvajal, que nos comentaban que juega allá en Japón. Este allá mete un balón de profundidad. Se la pierde Justin Castro. Cuando el balón se fue dando tumbos y se fue por la raya final, estuvo cerca San Juan Fútbol Club Sarchí de irse arriba en el marcador en una jugada ahí por parte de Justin Castro, que casi vence a Luis Carlos Carvajal, que estábamos comentando que es hermano de Dani Carvajal. El guardameta de pasado morado y que juega actualmente allá en el fútbol de Japón. Ahora se va el balón por la raya lateral. Hay saque de banda a favor del equipo de Sarchí. Lo va a ejecutar precisamente Jason Paniagua. Ya lo hace Paniagua. Allá la va a recuperar Manuel Martínez. Martínez pone a correr allá a Javier Chávez. Ahí pito. Pito por parte de Rolando Sánchez. Se va a cobrar el tiro libre de Licorera Sabor en Sarchí Norte. Tiro libre a favor del equipo de San Juan y de Sarchí. Así que parece que se fue el agua. Esperemos que no llegue muy temprano cuando tenemos en esta primera parte en el tiempo. En el tiempo de juego, allá el balón se escapa por la raya final. Hay saque de esquina. Treinta y seis minutos, dice nuestro cronómetro en esta primera parte.
Estamos uno por uno, se va a cobrar el tiro de esquina ya para el equipo sanjuaneño. La va a quedar, ya la pegaba, viene contra el remate, gol. Gol del equipo sanjuaneño. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el anotador? El killer, el aniquilador del área, José Javier Chávez. Ahí en el remate de Barrantes, que iba un poco desviado, le queda a Chávez y este dice gracias. Y la mandó al fondo de los cordeles para poner en 37 minutos el 2 por 1. 2 por 1. Marcador de licorera sabor 2 por 1. A favor del equipo de San Juan Fútbol Club de Sarchía, ya Marco Aguilera. Y quiere más, va por más el equipo de San Juan en esta primera parte. Está noqueado el equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Con esas dos anotaciones de Javier Chávez, ahora le envían el balón por la raya lateral. Hay saque de manos. El saque de manos de Bar y Restaurante Dunas. Allá está con problemas el jugador del equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Así que doblete entonces para Chávez, Javier Chávez, el hijo de Chelis. El hijo de Chelis, el jefe. Ah, bueno, aquí nos dicen en la cuenta personal, en 3 partidos, 10 anotaciones. Así que este es un aniquilador del área, el killer. Javier Chávez con doblete, su número 10 personal. En su cuenta, en 3 partidos que lleva con el equipo de San Juan Fútbol Club Sarchí. Allá conversa algo el referee principal, Rolando Sánchez. Tengo ya 39 en el tiempo. Tiempo de juego de fábrica de mecedoras, los cuyos. Allá se cobra el saque de manos para el equipo de Piedad del Sur, le queda al equipo salchiseño ya con Marco Aguilera. Aguilera ya buscando a Leo Campos, la hace bien Campos, llega rechazando a como haya lugar el equipo de Piedad del Sur. Ahora de cabeza la está enviando por la lateral precisamente Steve Barrantes para conceder saque de manos para el equipo de Piedad del Sur de San Ramón, que cae acá en la cancha de San Juan, 2-1. En el marcador de abastecedor Dunas, en esta transmisión de Futboleando y Más, con el fútbol de la tercera división aficionada del INAFA, región 21 de Occidente. Miguel Villalobos, saludos, Miguel Villalobos Zúñiga. Vamos 2-1, arriba San Juan, 2-1, anotaciones de Javier Chávez, doblete. Así que allá el balón se fue por la raya lateral, se va a cobrar el saque de manos para el equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Bonita comunidad, poeta. Allá es Miguel Corrales rechazando. La está ganando allá precisamente Campos, enviándose adelante, ahora retrasando para Carvajal. Carvajal de pierna derecha rechazando, el balón se va a escapar. Se va a escapar acá por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo de San Juan. Ahora cae, botan a Justin Castro. Se va a cobrar entonces tiro libre para el equipo de San Juan. Lo va a cobrar precisamente Emanuel Martínez. Es tiro libre, hubo falta que le cometieron a Justin Castro. Y se viene el tiro libre, atención, tiro libre de abastecedor Dunas, tiro libre para San Juan Fútbol Club. Viene balón elevado al área, ¿quién? Rechazando doblemente de cabeza el equipo de Piedad del Sur de San Ramón. Le vuelve a quedar el equipo de San Juan allá. Está Marco Aguilera, se iba a dar, se vino, remate allá por parte del equipo de San Juan. El balón se va por la raya final para un saque, saque de puerta de restaurante Enrolato en Sarchi Norte. Así que está 2-1 el marcador de Taller Mecánico Barquero Pequi. Ya sacó Luis Carlos Carvajal.
Allá llega rechazando en el equipo sarchiseño Steve Barrantes. Allá viene rechazando su hermano. El otro Barrantes, que es Jorge Barrantes. Estos son gemelos, ¿verdad? Los Barrantes. Allá saliendo el equipo de San Juan. El balón se va por la lateral. Hay saque. Hay saque de manos para el equipo de Piedad de Sur de San Ramón. Saliendo ahí Dani Rojas. Viene Dani Rojas enviando balón hacia adelante. Allá llega barriéndose Steve Barrantes, alejando el peligro en zona parte baja del equipo de San Juan. Balón por la lateral, ya se cobra con la pelota Dani Rojas. Allá sigue el equipo de Piedades tratando de ganar línea de fondo. Wilson Suárez, Suárez entregando ahora precisamente para Josué Lobo. Lobo viene, balón al área ya, la busca precisamente Barrantes. Este es Steve. Rechazaba, vuelve a quedarle el balón al equipo de Piedad de Sur de San Ramón. Allá se pelea ya en esa esquina, sector izquierdo. El balón se va por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo de Piedad de Sur de San Ramón. Estamos ya en 43 prontos a terminar esta primera parte. Qué rico, dice una Pilsen en Dunas. Alex Porras y Gustavo Sirope Zamora Alfaro, dice Perica Segura, por supuesto, ahí en bar y restaurante Dunas, ahí donde se come y se bebe delicioso. El saludo para Rodolfo en bar y restaurante Dunas, acá contigo a la cancha en San Juan. Se va a cobrar tiro libre. Y cuando vemos a José Javier Chávez, que viene a hidratarse, el del doblete el día de hoy, José Javier Chávez en el equipo de San Juan, número 9, en su camisa. Se va a cobrar tiro libre para el equipo de Piedad de Sur de San Ramón. Es Giancarlo Palacios quien la va a tirar al área. Viene Palacios, la mete al área. Allá rechazando Miguel Andrés Corrales Alfaro. Ahora la está cubriendo acá precisamente el jugador Corrales. El balón se va por la banda lateral. Hay saque de manos. Saque de manos para el equipo de Piedad de Sur de San Ramón. Rechazando de cabeza Jorge Barrantes. Tres más. La indicación que hace con sus dedos Rolando Sánchez, referee principal. Se van a jugar 3 minutos más en el tiempo agregado. Tiempo de soda y cafetería rústica en Sarchi Norte. El saludo para Luis Alfaro y todo su atento personal en soda y cafetería rústica en Sarchi Norte. Así que se va a cobrar entonces el saque allá por parte del equipo de ese. El balón allá que se recuesta Luigi Araya. No iba con mucha fuerza, pero sí se iba esquineando mucho el balón. Y Luis Araya ya se dejó el balón cuando ya tenemos 45 en el tiempo. Así que nos vamos al 48, dijo Rolando Sánchez. Tres minutos más ataca el equipo de Piedades, rechazando a Miguel Andrés Corrales. Viene Justin Castro. Castro con la pelota y la juega Castro. Muy larga, el balón se va por la banda lateral. Hay saque de manos para el equipo de Piedades. Lo hace precisamente Gustavo Paniagua. En el equipo sarchiseño viene Suárez. Remataba Suárez por encima del horizontal. Habilidoso este Suárez. Estuvo cerca el equipo de Piedades. Allá va a sacar entonces Luigi Gerardo Araya. Ahí da la orden el referee principal, Rolando Sánchez. Ya sacaron en el equipo de San Juan. La busca Manuel Martínez. Bien de cabeza rechazando Gustavo Paniagua. Allá viene Palacios. Deja que rechace en parte baja Luis Valverde. Sale ahora Luigi, se deja la pelota. El guardameta del equipo de Sarchi Fútbol Club. Allá se prepara, está rechazando, enviando hacia adelante. Ahora botan
ahí precisamente a jugador Justin Castro en el centro del terreno de juego. Se va a cobrar tiro libre. El tiro libre es de soda y cevichera Daika acá en San Juan de Sarchí. Está soda y cevichera Daika. Se cobra ya el tiro libre por parte del equipo de San Juan. Balón al área, rechazando de cabeza la parte baja del equipo de Piedades. Vuelven a meter allá en el rincón la pelota. Está despejando, le vuelve a quedar allá a Yerick Salazar. Jugaba para Manuel Martínez. Martínez un poco más atrás para Marco Aguilera. Aguilera ahora sirviendo aquí a la llegada de Jorge Barrantes. Barrantes envía balón allá buscando a Chávez. Rechazaba el equipo de Piedades. Ahora es Giancarlo Palacios que mete balón hacia adelante acá buscando precisamente a este número 2, que se trata de Kevin Ávila. También la buscaba Isaac Corrales. El balón se va por la raya lateral para un saque. En ese momento está pitando. Terminó la primera parte acá en la cancha de San Juan. Está ganando San Juan Fútbol Club Sarchí 2-1 al equipo del Deportivo Piedades Sur de San Ramón. 2-1, anotaciones doblete por el equipo de San Juan Javier Chávez, anotación de Wilson Suárez en el equipo de Piedades Sur de San Ramón. Así que 2-1, termina la primera parte, nos retiramos. En breve estaremos con la segunda parte acá desde la cancha de San Juan de Sarchí. Con permiso, regresamos.